Buenos días. ¿Cómo están mis queridos niños? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 29 de septiembre. Ya se acaba el mes. Se acaba el mes de la primavera. Pues bien, hoy nos toca el curso de ciencia y ambiente. A ver, mis queridos niños. Hoy nos toca un tema fascinante, fascinante, que se llama fenómenos naturales. ¡Ay! ¿Qué serán los fenómenos naturales? Pues los fenómenos naturales son los cambios climáticos, ¿no? Es cuando un día hace sol, otro día llueve, otro día está nublado, un día hace calor, otro día hace frío, otro día corre viento, otro día llueve. Entonces, esos son los fenómenos naturales. Es cuando la naturaleza le dice, a ver, a las nubes, quiero que hoy día llueva. Entonces, las nubes le hacen caso y empieza a llover, ¿no? La lluvia está cayendo, yendo, yendo, plim, 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 plim. Muy bien. Entonces, esos son los fenómenos naturales. Hoy vamos a conocer tres fenómenos naturales. Observen, aquí hay uno, dos, tres. ¡Oh! A ver, aquí se darán cuenta que está soplando el viento así, como el lobo. ¿Se acuerdan cuando tenía que perseguir a los cerditos? Así, igualito, el viento está soplando fuerte, fuerte. Porque es un fenómeno natural el viento, ¿no? Entonces empieza a correr aire y los cabellos se elevan y se eleva toda nuestra ropa. Inclusive, miren, el viento le quitó su sombrerito a la niñita. Pobrecita, ¿no? Ya, esto se llama viento. Muy bien. Esto de aquí, ustedes ya lo conocen, se llama lluvia. Se llama lluvia, ¿no? Es cuando la nube derrama muchas, muchas gotas de agua. Y aquí se tienen que resguardar con su paraguas para que no se mojen, ¿no es cierto? Y se tienen que poner botas y etcétera. Y aquí estamos viendo todo nublado, ¿ve? ¡Ay! No se nota ni la casa del fondo y aquí hay una iglesia. Entonces, eso es la neblina. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner sus nombres. A ver, voy a sacar uno. Y aquí dice neblina, neblina. A ver, ¿dónde es la neblina? ¿Aquí, aquí o aquí? Aquí, muy bien. Entonces pongo su nombre. Se llama neblina. Muy bien. A ver, voy a sacar otro cartelito. Y dice viento. ¿Cuál será el viento? ¿Este o este? ¡Oh! Este de acá es el viento. Muy bien. Un fenómeno natural también es el viento. Y por último tengo a la lluvia. Aquí está la lluvia. Muy bien, miren, qué bonito hemos conocido tres fenómenos naturales. Repasemos. El viento, cuando sopla fuerte, nos quita algunas prendas, como pueden ser el sombrero, la chalina o una bolsa, tal vez. La lluvia cae desde el cielo, desde las nubes, y tenemos que protegernos para no mojarnos. La neblina es un fenómeno natural en el cual no podemos ver ni distinguir bien las cosas que nos rodean, ¿no es cierto? Muy bien, mis amores, en la tarde nos encontramos para resolver nuestras hojitas del día de hoy, que es el curso de Ciencia y Ambiente. ¿Qué les parece? ¿Qué se queda observando? Nos vemos, mis amores. Bye, bye.